Es Cumanayagua uno de los territorios que en la provincia cuenta con mayores posibilidades para el desarrollo de la agricultura. Seis empresas que tributan a este ministerio, unido a las posibilidades que brinda hoy el sector, ubican al municipio como uno de los de mayor importancia en este renglón. Aún así, el 2021 puso a prueba la capacidad de los hombres y mujeres del campo para lograr la venta de lo que al menos se le ofreció al pueblo. La utilización de la tierra y el empleo de los medios biológicos existentes formó parte del debate. La empresa Cítrico Arimajo ha tenido un resultado positivo en el año anterior relacionado con el rescate de áreas que estaban ociosas y uso de esta tierra. Y en función de esta producción también, o del uso de la tierra también, un grupo de usufructuarios que están asociados a la tierra, fundamental dirigido al área frutal. Como línea fundamental, podemos decir, de mayor peso de la empresa, en los cuales actualmente estamos trabajando para este año en un programa de desarrollo que iría al completamiento de muchas de estas áreas, como máximo 3 años, para ir cubriendo todas las áreas estas de frutales, fundamentalmente en el mango. Tenemos que lograr incentivar a los productores la producción de abonos orgánicos. No solo es en la parte estatal, también llevar a los productores, porque es importante que cada productor tenga el compost, use el humo lombriz, aplique la ciencia y la técnica, o el llamado de nuestro presidente y de todas las autoridades de este país, y la conciencia nuestra también está en que tenemos que lograr aplicar la ciencia y la técnica. De igual manera, la capacitación estuvo dentro de los aspectos que generó criterio entre los agricultores. Este año 2022 tiene que ser el año de nosotros concretar el trabajo con nuestra forma productiva y con nuestros campesinos sobre las 63 medidas, porque a veces hablamos de las 63 medidas y yo tengo por ahí un macuto así, con 600 y tantas acciones, y así será como el campesino realmente lo escucha, así será como el campesino le hace falta saberlo. Entonces creo que nosotros, como estructura estatal de la agricultura, que direcciona política, que evalúa y controla las funciones estatales, tenemos que buscar la forma cómo le socializamos más eso a nuestros campesinos. En el encuentro trascendió el compromiso de hacer del presente año el momento para la puesta en marcha de las proyecciones del ministerio. Como colofón, reconocieron el trabajo de los que bajo circunstancias especiales se destacaron en la etapa que se evalúa y agasajaron a quienes se jubilan del ministerio con más de 40 años de trabajo. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.